Bueno, Gabriel, buen arranque en este viernes con el tiempo más veloz en las comunitarias. Sí, la verdad que muy buen arranque, muy contento. Estuvimos firmes desde el principio. Yo sí estaba un poquito oxidado, les decía, chico, porque bueno, hace mucho andaba en los TC 2000, más de un año ya. Si bien había corrido la fecha de los 200, bueno, son autos muy diferentes. Quizás los chicos venían bastante más carreteados contra el año pasado, pero bueno, por suerte conocí mucho el equipo. Rápido nos centramos en Centenario otra vez y bueno, pudimos quedar con mejor tiempo. Ahora sigue trabajando porque esto es recién el comienzo, quedan dos tandas más y después se clasifica, así que la verdad muy contento de ya arrancar tan competitivo, así que sinceramente no lo esperaba, pero bueno, vamos a seguir trabajando mucho. ¿Había mucho que pulir pensando en cómo viene el fin de semana? Hay cosas que pulir, obvio, uno siempre puede exprimir más el auto, exprimir más el manejo, recién han sido 6 vueltas, pero ya caer bien es un 50% de que no va a haber que trabajar tanto. Quizás no es, ya sabemos que no vamos a tener un auto desordenado, que yo quizás no estoy tan perdido con la pista. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas todavía. En cuanto al clima, ¿cómo puede cambiar si viene el agua? Sí, no tengo idea, estoy más oxidado que en seco. Así que, pero bueno, la verdad que andemos bien en seco, ojalá siga así, si no a trabajar con la lluvia que va a ser lo mismo para todos.